tenemos que, como Unión Americana, fomentar, seguir fomentando las buenas relaciones con Tamaulipas, con Nuevo Laredo, con toda la comunidad aquí. Y en ese sentido, el consulado nuevo va a representar este gran compromiso por parte de los norteamericanos a esta comunidad, a esta frontera. ¿Cuándo comentaba, cónsul, que se va a inaugurar o va a quedar listo? No tenemos la fecha exacta, porque como digo, primero es terminar con el trabajo que es programado de a fines de mes de febrero, pero se puede imaginar a muchos elementos de este proceso y hay que coordinar con todo esto, pero cuando tenemos un evento, va a ser un gran evento, va a ser una oportunidad de celebrar con nuestros amigos aquí en Nuevo Laredo, en México, en Tamaulipas, nuestra presencia aquí. Y entonces todos ustedes van a ser invitados a esto. ¿Qué avance lleva hasta ahorita la construcción del nuevo edificio? ¿Perdón? ¿Qué avance lleva ahorita el edificio, la construcción del edificio? No, está avanzando bueno, como planificado, más o menos a fines de febrero. Perdimos algunos días con el frío de trabajo, ¿verdad? Porque había muchas actividades que requiere una temperatura diferente de lo que pasamos en algunos días de diciembre en términos de un invierno, un frente frío muy fuerte aquí en Nuevo Laredo, pero seguimos más o menos en la agenda de terminar a fines de febrero. ¿En cuánto grupo de los marines estarán resguardando el edificio cuando se instalen? Vamos a tener un destacamento de US Marines, es verdad, y van a ser dedicados a la seguridad adentro de nuestro recinto. Y los jóvenes son soldados, pero es normal para cualquier consulado americano de este tamaño o embajada tener un destacamiento allá brindando seguridad, como digo, dentro del recinto. Sí.